Hola chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos aquí en un Direct Strike. Estamos con el monárquico y estamos con el comunista. Ya sabéis que esto implica desastre, pero bueno, vamos a intentar ser positivos y creer que podemos ganar esta partida. Yo tengo fe. No sé, ¿vosotros tenéis fe? No. ¿Y tú, tío Paco? Tío Paco, dame esperanzas. Vale. Gracias. Pues... pinta bien la cosa. Hoy vamos a probar una estrategia que en su día intentamos, pero que no salió bien. De hecho, dio la casualidad de que nuestro enemigo tenía una estrategia similar, pero más efectiva. Que es básicamente, para el que no haya visto ese vídeo, Hidraliscos, Gary... el Meca infestador y Ultraliscos, ¿vale? Vamos a hacer ese combo y así tenemos healer, daño a distancia y daño cuerpo a cuerpo. Yo creo que así, es una estrategia que en principio tiene pinta de funcionar, pero en su momento no funcionó. Vamos a ver si esta vez conseguimos hacer que funcione. Lo primero que tenemos que hacer es subir a tier 3, eso es lo más importante ahora mismo. ¿Vale? Tenemos a los lanzallamitas... Vale, yo creo que esta estrategia... ¿Estos son los nuestros o son los tuyos, Morrix? ¿El qué? Los enemigos que acaban de aparecer eran los que iban contra mí, ¿no? Creo que sí. ¿Crees que sí? Vale, perfecto. Bueno, si van a esa estrategia, en principio yo creo que puedo con ellos. Voy a intentar empezar con un Ultralisco porque me va a dar cierto margen para hacer gilipolleces. Porque los Ultraliscos siempre están rotísimos. Aparte tenemos la ventaja de que luchamos contra un enemigo mecánico. Nuestro personaje está especializado en enemigos mecánicos. ¡Me cago en su puta madre! Han sacado un Gary. ¡No, Morrix! ¿Vas a ir a balas? ¿En serio, tío? ¡A los putos balas! ¡Qué hijo de puta cerdo asqueroso! Madre mía, qué asco de persona, por favor. Me enseñaste la técnica. Ya. Por cierto, gente, retos de este mes... no voy a poder hacer muchos ya por el tema de que es Navidades y tengo tiempo limitadito. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si llegamos a los 400 seguidores en Twitch, va a ser el único reto activo. Tendréis otro premio de 60 euros el mes que viene. Este mes hay ya un sorteo de 60 euros más un directo de 12 horas que ya os avisaré cuándo es, ¿vale? Así que si os interesa, seguidme en Twitch, que es donde se dará el premio y donde será el directo de 12 horas. Más que nada porque es ahí donde está todo preparado para hacer los directos. Yo creo que es lo más lógico. Vale, vamos a sacar un mecha de estos y voy a sacar un mecha infestador. Ya con eso me pongo a hacer las mejoras y yo a partir de ahí es sacar tropas todo el rato. Parece que me van a copiar la estrategia. ¿Cuál es el antiaéreo de Tychus? El antiaéreo de Tychus, el que tiene... Ahí no tienes, contra Gary no tienes. Si fuera otro personaje lo podrías usar, pero tu antiaéreo básicamente... A ver, tú tienes dos antiaéreos, uno que pone torretas y otro que lo que hace es hacer que las unidades aéreas bajen a tierra. El problema es que las unidades aéreas que bajan a tierra no son héroes, son unidades normales. ¿Entonces pongo el de las torretas? Sí, de las torretas que es... ¿Cómo se llamaba el de las torretas? El James, de Sirius. Vale, pues eso. Sí, me vale, lo compro, ¿por qué no? Hola Natsu, bienvenido. Estamos grabando un vídeo, para que lo sepas. Te has metido ahí en el chat. Pero sí. Ah, estás ahí de espía. Sí. Estás observándonos y analizándonos para hacer cosas malvadas. Por cierto, el de la torreta solo sirve como antiaéreo si le haces la mejora, si no, no. Lo sé. No lo sabías. Sí. ¿Cómo lo sabías si no sabías cuál era el antiaéreo? ¿Qué? O sea, lo sabes por parte de Magic. No te jode. Exacto. Duelo de titanes. Vale, vamos a hacer las mejoras. Vale, por ahora aguantamos bien. Parece que la estrategia funciona. Y eso que aún no tenemos hechas las mejoras, que lo importante de este bicho son las mejoras. Aunque al pobre Ultralisco, bueno, lo han reventado. Lo han volado al pobre Ultralisco. Ah, bueno. Se mamó. Me ha encantado ese duelo. Ha sido todo épico. Tío Paco ruseando. Y ahora tío Paco muerto. Bueno, adiós. Bueno. Tienes que mejorar el daño de los balas, ¿eh? Sí, sí, lo sé. Y de hecho yo te diría que no fuese esa bala, ¿eh? Contra este tío no... Este tío te va a aguantar muy bien a los balas. ¿Vale? Vale, perfecto. Ya solo me falta una mejora y ya estoy todo lo roto que puedo estar. ¡Ya seré Jesucristo Superstar! ¿Y dónde coño es? ¡Ah! Vale, ya sé dónde ha salido ese Ultralisco. Milla saber de dónde haber salido tal bicho. Vale, lo primero es que vamos a hacer más hidraliscos. Hostia, contra Artanis. Tenemos que ir de 2 en 2. Vale, con este personaje hay que ir de 2 en 2. Los animales de 2 en 2. No, mira, de hecho vamos a hacer una cosa. Por cada 2 hidraliscos que haga, hago un ultralisco. Pues tengo que hacer ahora mismo 4 hidraliscos para hacer el siguiente ultralisco. Yo creo que es una buena proporción. Y luego, por cada 4 ultraliscos saco un infestador, que es el que hace de healer. Madre mía. Te están reventando un poco. Un poquito, sí. Cambia de estrategia, por favor, Morrel. Estoy. Vale. A la mierda el bicho ese. Los Gary se automatan. El problema es que me vencen. El conjunto me vence. Es que tienes que conseguir matar al tuyo, si no nos van a reventar. Como no mates al tuyo, nos revientan, Morrex, así te lo digo. Sí, sí. Saca más unidades, no saques más mejoras. A ti lo que te hacen falta son unidades. Pero cuestan un puto cojón y medio. Bueno, pues ahorras y te sacas un Tychus, te sacas un healer, te sacas un... ¿Qué acabo de hacer? Mira, sácate el que pone auras de curación. El que es un tanque y pone auras de curación. El serpiente, vale. Exacto. Ese te va a servir mucho. Oye, ¿por qué hay un Goliath? Ah, vale, es mal. Hostia. Vale. Es que su puta madre lo que aguanta. Es que si tengo que enfrentarme a este y luego al otro no gano para disgustos, ¿eh? Que si tengo que enfrentarme a los dos no puedo. Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Tío Paco? ¿Qué coño haces ahí? Siempre lo hacen. ¿Ah? Es un poquito para vacilar de... Vacilar de coche, por así decirlo. Me encanta como tío Paco revienta todo. Es el Goliath. Vale, vamos a sacar otros 2 hidraliscos, luego otros 2 ultraliscos. Y luego ya voy a sacar un meca infestador. Y después voy a sacar a Super Gary. Altopoderoso Super Gary. Te hace falta un poquito más de tanqueo y de healer, No sé. Por eso te digo que saques al serpiente. Lo acabo de hacer. Mentira, no te he visto. Coño, está aquí. No es verdad, no está. Mientes. Vale, voy a sacar otro ultra. Vale. ¡LOL! Puto daño que hacen esos bichos, ¿no? Pero Super Gary podrá con todos. Bueno, no, aún no está Super Gary, pero ya me entendéis. ¡LOL! ¿En serio? ¡Tío Paco! ¿Qué ha hecho, hijo mío? Ay, mi meca infestador seguía vivo. No estuviste. Estaba por ahí. ¿Quién se ha metido? ¿Maltael? ¿Qué haces aquí, Maltael? Otro infiltrado. Estamos teniendo muchos infiltrados. Se ha callado. El infiltrado se ha callado. Se mamó. Mucho cotilla, sí, mucho cotilla. Pozi. Pues. Son curiosos. Vale. Hostia, es que le reviento, tío. Pero es que le reviento. Ahora con todo el antitanques, o sea, el antielectrónico que tengo, Vamos, me vienen aquí con el iPad y les explotan los iPads. Qué gran ejemplo, Tito. Hombre, se ha entendido la referencia, ¿no? Sí, sí. Pues ya está. Lo siguiente es Super Gary, ¿eh? Ya voy a ahorrar para Super Gary. Porque Super Gary vale 800, pero es que merece la pena el Super Gary. Super Gary es el equivalente a nivel overpower este personaje. Oye, pues la estrategia funciona bien, ¿eh? Veo que te lo hemos puesto difícil, Morris. No sé cómo has conseguido vencer. Te hemos dejado ahí un ejército demasiado bestia para que puedas vencerlo. Ahí el bala suicidándose, como un buen bala. Hombre, no podemos esperar menos de él. Pues nada, hasta aquí la vida de estos señores. Han volado. Es que han volado, gente, han volado. No se puede decir LOL, es que encima... Claro, es que encima invoco ejército, porque normalmente esta estrategia no funciona porque no te da tiempo a invocar ejército, pero aquí sí te da tiempo a invocar ejército. Lo que pasa es que aún así meten bastante. Claro, el tío Pago con las explosiones también hace mucha pupa. El Gary este se ha quedado un poco muy mal, ¿eh? ¿Qué Gary? El enemigo. No, él está jugando bien. Lo que pasa es que está jugando contra ti, no contra mí. Y claro, también es cierto que el que se está enfrentando principalmente ahora es a Tío Paco. O sea, actualmente él se está enfrentando más a Tío Paco que a su enemigo natural. Verdad. Yo, como veo que están las cosas bien, ya sabéis que me pongo... Cuando yo veo que las cosas están bien, me pongo a mejorar daño. Y como veo que están las cosas muy bien, voy a ponerme a mejorar daño. Ya solo falta que mis bichos, en vez de hacer la que hacen, también tengan más daño. Aunque nos están empezando a remontar, eso sí que es cierto. Y por supuesto es culpa de Morris. Claro. Además, en este caso sí que es verdad que eres el que menos está puseando. A ver, es posible que ahora me convierta yo en el que menos pusea, porque estoy invirtiendo mucho en mejoras. Pero vamos, que actualmente el que menos pusea eres tú, Morris. Lo sé. ¿Ha vendido un...? Puede ser que lo haya vendido. ¿No tienes detector de invisibles? ¿Qué? No. Pues deberías pillarte, que creo que te... ¿Tychus no podía detectar invisibles? Me suena que Tychus sí podía detectar. Sí que puede, sí que puede. Pues que detecte invisibles. En realidad no, pero... ¡Dale el poder, Morrix! ¡Dale el poder! Le daré esta nación por ahora. El daño, lo que me está matando ahora mismo es el daño en área que me hacen estos bichos. Lo bueno es que como usan la habilidad conmigo, luego no la usan con Tío Paco. Y Tío Paco le revienta. Bueno, sí que la usan, pero no tanto. Voy a poner el aura de curación en vez del el aura de maná. A ver si así aguanto un poquito mejor las... ¡Me está copiando la estrategia! ¡Smutians! ¿Es usted un copión? Es usted un copión, que lo sepa. Y no le va a salir bien, porque no es lo mismo que yo use esa estrategia que la uses tú. No, es que no se está enfrentando al mismo enemigo. O sea, mi estrategia funciona porque va contra tecnológicas, no porque sea una buena estrategia. O sea, si quiere copiar esa estrategia contra enemigos que son biológicos, le va a salir mal. A ver... Duras declaraciones. Bueno, sí aguantan un poquito más, ¿eh? Tampoco mucho más, pero un poquito más sí que aguantan. Tema curaciones. Yo sí que los veo... Joder, creo que aguantan más. Lo que no sé es el tema del maná. No, se mantiene. Vale, pues sí, voy a ponerlos en modo curación. Voy a sacar más tanques y, por supuesto, más bichitos. Tío Paco, deja de romper las cosas del rival, que luego se me queja. Que casi no hay manera. Que luego nos demandan. Vale, una última mejora y tengo el poder de Jesucristo. ¿Reventamos? ¡Hombre, que si reventamos! Es que el problema son ese daño en área, tío. Ese daño en área me molesta muchísimo. Me jode las invocaciones, me lo jode todo. Me lo jode todo. ¡Me lo jode todo! Pero bueno, aguantamos. Dentro de lo que cabe me aguantamos. Ahí mis invocadores. Claro, el problema es que se quedan sin maná los invocadores. Ese es el gran problema. Los invocadores se quedan sin maná muy rápido. Vamos, voy a ponerme... Voy a quedarme en modo curación hasta... Voy a quedarme en modo curación un rato. Voy a sacar suficientes ultraliscos para aguantar todo el daño en área. Y una vez haga suficientes ultraliscos para aguantar todo el daño en área... Ya quito el modo curación y me pongo en modo maná. Que el modo maná también está bastante roto. De hecho está más roto el modo maná que el modo curación, pero actualmente es lo que toca. Vale. Vale, pues sí, me revientan. No, pero incluso con el tema de la curación me revienta. No me voy a poner modo mana directamente. O sea, sí es que es cierto que la curación me permite aguantar un poquito más, pero no es significativo. Además, tío, Paco se va a cargar el núcleo ya. Sí. El otro no sabe jugar con Stetmann, ¿eh? ¿Por qué lo dices? Porque está sacando tropas un poquito al tuntún sin tener una... Stetmann funciona mucho con combos, ¿vale? O sea, con ir haciendo combos que... o sea, unidades que se autobufen y funcionen combinadas. Y este está sacando un poquito al tuntún sin que hagan combo las distintas unidades. O sea, por ejemplo, si tú me sacas señores de la prole y ultraliscos, hacen combo. Hacen un combo antiterrestre brutal. Pero si tú me sacas... merodeadores con pestelins y con cerclins, también haces un buen combo. Si me sacas el meca infestador, o sea, el meca envilecedor con el meca... meca señor de la porta de la prole, pues revientas. O sea, hay combos de este tío que revientan, pero tienes que usar esos combos. Y él no está usando esos combos, él lo está haciendo un poquito al tuntún. ¡Ya! ¡LOL! La puta. Pues F. Mira, fíjate con lo que te decía con Stetmann. Fíjate en sus tropas. Tiene unos hidraliscos por un lado, dos ultras por otro, pestelins. Es que ¿qué coño hacen cuatro pestelins? ¿Para qué coño te sirven cuatro pestelins? Luego tiene dos merodeadores. ¿Para qué? Sí, porque... Luego tiene... Si tiene un gestador aquí, o sea, un infestador. Los gestadores son buenos. Ay, los infestadores. Los infestadores son buenos siempre y cuando no te hagan daño en área. Vale. Los señores de la prole de Stetmann son una puta chetada. Sí, sí, sí. Los señores de la prole de Stetmann son una chetada, pero uno solo, por ahí suelto, cuando te están haciendo un huevo de daño terrestre. Es que este tío no ha sabido jugar con este personaje. Luego aquí el pobre Swam ha jugado súper bien, pero ha tenido un problema muy bestia, y es que mis unidades hacen daño extra a las unidades mecánicas. Y todas sus unidades son mecánicas. Es que le metía unas hostias que el pobrecito no podía hacer nada. Pero nada. Bueno, like si os ha gustado, suscribiros, compartido por redes sociales o por donde os dé la gana, y nos vemos en la próxima. Adiós.